Mantan bek sekaligus kapten Barcelona, Carles Puyol percaya diri jika Blaugrana akan mencapai babak final Liga Champions musim ini. Di sela-sela kunjungannya yang mengawal trofi Liga Champions di Jakarta, Puyol pun memprediksi siapakah tim yang akan menjadi lawan Barca di partai final nanti. Wawancara koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji dengan Carles Puyol sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Sports kali ini. Saya Dea Kartika, salam sports. Jadi hari ini salah seorang pemain legenda sepak bola dunia berkunjung ke Jakarta. Siapa dia? Carles Puyol. Nah, bagi penggemar sepak bola atau anak bola, pasti nama Carles Puyol ini sudah tidak asing karena sederet gelar sudah pernah ia raih, mulai dari gelar La Liga, gelar Piala Champions Eropa, gelar Piala Eropa, sampai gelar Piala Dunia. Dan rencananya saya akan mendapatkan kesempatan wawancara khusus dengan Puyol. Penasaran? Sabar. Carles Puyol. Tegang ya semuanya ya. Sebagai pemain sepak bola, karir Carles Puyol yang kini berusia 40 tahun memang lengkap. Pensiun di tahun 2014, Puyol adalah salah satu pemain paling berpengaruh baik di Barcelona maupun di tim nasional Spanyol. Oke, Puyol, you have won some prestigious title in football with Barcelona. You won European Champions League 3 times and with the Spanish team you became a European champion in 2008 and also won the World Cup in 2010. So, which championship is the most memorable to you? Para mí la primera siempre es la primera vez que ganas un título es muy muy bonito. Entonces me quedo con la de París en 2006 porque es la primera vez y también porque es el único partido donde mi padre antes de morir vino a verme. The European Champions League will soon enter the quarterfinal stage, okay? And after seeing the performances of the team who have already qualified, which team have the biggest chance to meet in the grand final? Hopefully Barcelona. Pero sabemos que esta competición es muy, muy complicada, que un día malo te deja eliminado. Barcelona tiene la experiencia de los últimos años, entonces confío en que el Barcelona llegue a la final, no solo que llegue, sino que también la gane. So, Barcelona will face who in the final, in your prediction? Manchester City. You spent your football career with Barcelona, okay? So, what do you think of Barcelona performance this season? Do you see the possibility of them winning the league title, the European Champions League, and also Copa del Rey? Sí, estoy seguro de que pueden hacerlo. No es fácil, pero están en una muy buena posición. En la Liga está a 7 puntos del Atlético de Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero cada vez está más cerca. Una final de Copa del Rey contra el Valencia, que no va a ser fácil, pero estamos allí. Y luego la Champions, yo creo que el equipo ahora ha tenido un pequeño bajón, pero ahora ya está volviendo a recuperar su forma, recuperando jugadores lesionados que van a ser importantes. Entonces, yo confío en que podamos conseguir el triplete. So now talk about the Real Madrid. How do you see the Real Madrid, the eternal rivals of Barcelona, whose appearance this season is considered poor and was eliminated in the Champions League after losing to Ajax Amsterdam? Do you think it was affected by the departure of Cristiano Ronaldo? Seguro que echan de menos a Cristiano Ronaldo. Cualquier equipo que se marche su mejor jugador, si lo vas a echar de menos. Entonces, es normal, pero también en una semana han perdido la posibilidad de ganar dos títulos, la Copa del Rey y la Champions, y a la Liga están, creo que 12 puntos, complicado porque ya quedan pocas jornadas. Pero no hay que descartar nunca al Real Madrid, pero sí que es verdad que va a ser una temporada complicada para ellos. Okay, last question. Is there anything you want to say or deliver to a young footballer in Indonesia who might idolize you and wish to be a great football player like you? Pues les diría que disfruten de este deporte, que es muy, muy bonito, que intenten aprender de los monitores, entrenadores, de jugadores que puedan admirar y
que el fútbol no solo son dos horas de entrenamiento, sino que son 24 horas, que hay que cuidarse y hay que vivir la profesión con pasión. Erlangga Wisnuaji, Yosua Edy, Andra Anhar, Jakarta.